tipos, mira que hay martillazo, porque quiero robar la luz, que ahora no están dando una luz normal, y esa la quiero robar, antes tiene un palo que ya tira unos gatos. Y ahí me cayó, me le cayó martillazo a una hija mía que tengo de 19 años, embarazada, con 4 meses de barriga. La hija mía me está dando problemas porque anoche no pudo dormir. ¿Y dónde fue eso entonces? Eso es en la represa de los jardines. ¿Aquí en San Francisco? Aquí en San Francisco, la niña anoche no pudo ni dormir, vamos a poner la querella. ¿Cómo se llama él? Ella le dicen el capital, ella es de la capital, viene huyendo de la capital porque también hizo un lío allá. Me dio una persona con problemas. ¿Entiendes? Tiene el barrio harto, ya quitándole cuarto, componiendo la luz y quitándolo cuando le da su gana. ¿Entiendes? Yo necesito una ayuda, de que él me lo busque porque me amenazó que me iba a matar y mi mamá me quemó con 2 meses que tengo una mujer embarazada. ¿Y entonces qué te hizo? Ese golpe, el teguaya, porque yo defendiéndola a mi hija para que no me le diera, que me tiraba la barriga, yo metía y me di un palo ahí. ¿Pero ellos tienen algún tipo de relación, ellos dos? No, ese es un vecino que quiere robarse la luz, que nos está poniendo gobierno. Y yo le digo a él que ya le dieron un palo, que por favor, que no se metan, no robe la luz. Porque han hecho que me han puesto luz de la mía, yo pagándola para el barrio. Y él, uno presenta a un vecino, me dijo que eso no era nada, que yo pagara la luz porque yo soy una mujer que tengo 2 hijos. Hay un hombre que sí tiene su familia, no puede, pero yo sí puedo pagarle la luz al barrio. ¿Entonces le quiere robar la luz a ustedes? No, no, él sí, él no quiere pegarse de la luz a nosotros, como ya estamos poniendo 24 horas y no se puede robar. Entonces, como él no pudo ayer conectar uno, él conectó uno, pero no pudo del otro, pues se quiso pegar de uno que está conectado, que está pagando luz. ¿Qué fue lo que le dijo tu hija entonces a él? No, la hija mía vio que la mujer le se metía mucho conmigo y él dijo lambona, decía lambona a la mujer, decía lambona, que era una lambona. Entonces ahí salió con un martillo y con un palo a caernos a golpear a las dos. ¿Y la golpeó a ella? Él le tiró entre la barriga y ella está mala. Y a la madrugada me dijo que no podía dormir, ni ella no se movía igual. ¿La golpeó? Sí, él le llegó a tirar, le llegó a pegar, porque el martillo que me lo iba a matar, ella lo hizo así, porque cuando venía para allá y hubo un hombre le cayó a palo a él. ¿Cuántos meses tiene tu hija? 4 meses de barriga. Bueno, ¿cómo se llama tu hija? Adriana Romero. ¿Y tú? Anglidania Romero. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que salgan a buscarlo y que me ayuden, porque él me dijo que me iba a matar y me va a quemar la casa con los muchachos adentro. ¿Cómo se llama él? Él tiene problemas de vicio. ¿Cómo le dicen? Él le dicen Capi, porque su nombre no lo sé muy bien.